La organización internacionalista Askapena, junto con los comités de solidaridad con el pueblo vasco Euskal Herriaren Lagunak, amigas y amigos del pueblo vasco, presenta la sexta edición de la Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria, que tendrá lugar entre el 18 y el 26 de febrero en 15 países de América y sobre todo Europa, como Argentina, Irlanda, Bretaña, Alemania o Italia, entre otros. Durante esta nueva edición, la solidaridad hacia Euskal Herria recorrerá más de 30 ciudades en forma de actividades sociales, culturales y políticas, en las que los EHLs reivindicarán todos los derechos para el pueblo vasco. Todos los derechos para un pueblo en el que, en poco menos de un año, se han producido importantes cambios que nos sitúan ante una nueva fase en el conflicto que nos enfrenta con los estados español y francés. Un pueblo en el que se ha articulado un amplio movimiento político con la unión de distintas fuerzas soberanistas y de izquierdas, que en las dos últimas elecciones ha obtenido resultados históricos, constatando la existencia de una amplia base social independentista de izquierdas que demanda una resolución del conflicto en términos democráticos, demostrando con los resultados de las mismas el fracaso de años de ilegalizaciones y apartheid político. Por otro lado, la organización ETA anunció en octubre el cese definitivo de su actividad armada, de manera unilateral, tras la celebración de la conferencia de Aiete, de paz de Aiete, en la que destacados miembros de la comunidad internacional apoyaban la necesidad de abrir una fase de resolución en el conflicto vasco. Un pueblo en el que, a pesar de todo lo anterior y debido a la actitud inmovilista de los estados español y francés, hay situaciones que no han variado en lo más mínimo. Organizaciones de izquierdas e independentistas siguen siendo ilegales. Más de 700 personas siguen presas por su actividad política. Las prisioneras políticas siguen cumpliendo sus penas a cientos de kilómetros de sus casas y presos enfermos o con las penas cumplidas esperan aún la desactivación de las criminales medidas de excepción. En definitiva, un pueblo, como tantos otros, en los que se vulneran sistemáticamente los derechos civiles y políticos con total impunidad, donde tanto el imperialismo como el capitalismo acaban con los derechos de la clase trabajadora, arrasan con la madre tierra o nos condenan a la esclavitud moderna por mantener un techo hipotecado, donde el patriarcado nos oprime con su mano invisible y sus techos de cristal tras el maquillaje de una parida de cremallera, o donde todavía hoy, a 500 años de la conquista del Reino de Navarra y cuando se cumplen 75 años del bombardeo fascista de Guernica, seguimos luchando por justicia, verdad y dignidad, por una memoria de los pueblos. Por lo tanto, es tiempo de soluciones, de libertad y autodeterminación para Euskal Herria. Y bajo este lema recorrerán decenas de ciudades en Europa 12 organizaciones y movimientos populares de toda Euskal Herria. La izquierda abertzale o independentista, Amaiur, Etxerat, Herrira, Ahaztuak, AHT Elkarlana, Kukutza, Ikasle Abertzaleak, Kasteak, Elkartzen o Askapena serán las encargadas de mostrar en el mundo las diferentes luchas sectoriales que se desarrollan en Euskal Herria, tanto en clave de resolución del conflicto como en clave de construcción nacional. Además, se proyectará en todas estas ciudades el nuevo documental del TAT, Tortura en Aurkako Taldea, Tortura en Euskal Herria, y varios compañeros y compañeras expresas le darán voz a la situación de vulneración de derechos que viven las represaliadas vascas. Y como culminación de la Semana de Solidaridad, tendrá lugar una manifestación internacional por los derechos de los pueblos y en concreto Euskal Herria el 3 de marzo en Milán, a la que queremos invitar desde aquí a participar a organizaciones, colectivos y tanto la sociedad vasca como la internacional. Movilización convocada también por el resto de los comités de solidaridad con Euskal Herria y en la que la solidaridad internacionalista será la protagonista indiscutible que cierre unas jornadas tan importantes como necesarias en las que quedará un año más patente que somos muchos pueblos pero una sola lucha. Amaika Herri, borroka bakarra. Y para tomar parte en esta movilización podéis escribir al email denokmilanora@askapena.org. Y bueno, le vamos a dar un poco la palabra al compañero de Herrira en nombre de todos para que cuente desde su punto de vista. Yo soy Beña Zarraica, soy miembro de Herrira. Como bien sabéis, Herrira es un nuevo movimiento en favor de los derechos de las personas presas y exiliadas. Se presentó el pasado
5 de febrero en el Kursaal de Donostia. Y bueno, se trata de un movimiento nuevo, un movimiento amplio, un movimiento plural y un movimiento con vocación de trabajar con diferentes sectores de Euskal Herria en favor de los derechos de presos y exiliados, ¿no? Con la experiencia acumulada durante los últimos años y con el futuro y con el norte puesto en la vuelta a casa de presos y exiliadas, pues realizaremos nuestro trabajo en diferentes campos, ¿no? Uno de ellos será el ámbito internacional y tal y como viene recogido en nuestra acta fundacional y como tenemos en mente pues bueno, profundizar en esa línea de trabajo, y una de las primeras oportunidades pues nos las brinda en este caso Askapena a través de la Semana Internacional de Solidaridad con Euskal Herria, ¿no? Bueno, llevaremos nuestra voz a diferentes puntos de Europa, en los cuales pues bueno, presentaremos tanto lo que es Herria como daremos a conocer la situación actual de los presos y presas políticas vascas, ¿no? En ese sentido, en nuestras últimas comparecencias y como foco principal de actuación y como meta a corto plazo, hemos situado el final de las situaciones de excepción que se aplican a presos y presas, ¿no? Hablamos de la liberación de presos y enfermos, de la no aplicación o de la derogación de la doctrina 197/2006 que permite la aplicación de facto de la cadena perpetua, o el final de la política de dispersión, ¿no? Esos son los elementos que la sociedad vasca de una manera amplia y mayoritaria ha situado como elementos que deben de ser desactivados lo antes posible, y nosotros es un mensaje que también vamos a llevar a nuestras charlas y a las relaciones o entrevistas y encuentros que mantengamos durante la Semana de Solidaridad. Y en ese sentido, pues bueno, esos son los principales ejes de nuestro discurso, nuestras líneas de trabajo en esta Semana de Solidaridad, y junto a ello, pues bueno, como he dicho en euskera, agradecer a Askapena esta invitación, la presencia en la rueda de prensa de hoy, y también desearles una buena, una magnífica experiencia al resto de agentes que van a viajar durante la próxima semana a diferentes puntos de Europa, ¿no? Y eso, pues, por nuestra parte nada más, y agradecer también vuestra presencia.